Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este seminario de Race to Zero en el marco de la COP26. Esta es una introducción a la metodología y a las rutas de descarbonización. Agradecemos hoy especialmente la presencia, a nombre de toda la comunidad climática mexicana, a The Climate Group, al Estado de Jalisco y a Iniciativa Climática de México. Y por supuesto a todas y todos ustedes que nos acompañan. Hoy es el onceavo seminario de la comunidad climática mexicana. Todos estos han sido organizados con el mismo objetivo de llevar a todas y todos ustedes los esfuerzos de la comunidad por alinear las políticas al 1.5. Pueden encontrar los otros seminarios que se han llevado a cabo en la Liga de la Comunidad Climática Mexicana, que mis colegas van a pegar en el chat, en caso de estar interesadas en ver seminarios anteriores o después querer ver la grabación de este, por ahí va a estar puesto. Y les cuento un poquito del objetivo general de la Comunidad Climática Mexicana. Es un esfuerzo conjunto de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, la Iniciativa Climática de México, a quien tengo el gusto de representar yo, y el Instituto de Recursos Mundiales México, WRI, por sus siglas en inglés. Nuestro objetivo, como podrán ver, es acelerar la acción climática en los gobiernos subnacionales, siempre en línea con la trayectoria del 1.5 grados de calentamiento global, y sobre todo nos enfocamos en tratar de consolidar espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades para poder promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono en todo el país. Además de estas tres organizaciones que detonamos la iniciativa, esta comunidad está creciendo y se fortalece, por supuesto, por todas las personas que siguen las actividades desarrolladas como ustedes, por las y los funcionarios que activamente participan con nosotros y por las organizaciones como The Climate Group, que son nuestras aliadas y a quienes nos unimos porque tenemos el fin común de fortalecer a los gobiernos locales por un futuro sustentable, resiliente y mejor para todas las personas. Les compartimos los 7 temas prioritarios que se han identificado a partir de estarlas escuchando a todas ustedes y a partir de estar escuchando a diferentes colegas en los estados. Y bueno, en este sentido, este seminario está en particular orientado a fortalecer el eje de planeación climática para la definición de los objetivos ambiciosos y de largo plazo. Esto hemos identificado que es de gran interés para las acciones locales y bueno, por lo que estamos seguros que será una conversación muy enriquecedora para todas y todos hoy aquí. Queremos también recordarles que tenemos un boletín de noticias que se publica de manera mensual en el sitio web de la comunidad climática. Podrán también consultarlo ahí si escanean el código QR. Y de todas maneras, también mis colegas van a estar poniendo la liga al boletín acá en el chat. Y bueno, quédense muy grabado el sitio web de la Comunidad Climática Mexicana, que es comunidadclimaticamexicana.mx. Ahí podrán encontrar toda la información que les estamos compartiendo hoy, los boletines, seminarios pasados y demás. Y bueno, sin más, les presento con muchísimo gusto que esta sesión es la segunda parte de 2 seminarios enfocados en la campaña Race to Zero. Y hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Valeria Correa, que es gerente senior para América Latina de la organización Climate Group, que ya les he comentado que es muy importante para nosotras hoy. También nos acompaña Sofía Hernández, que es directora general de Transversalidad y Gobernanza Territorial del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, Sofía. Jalisco ha sido por ahí una gran estrella como estado en esta lucha climática, así que con muchísimo gusto de contar por acá con tu presencia.
Y finalmente con Lía Ferreira, que es gerente de descarbonización para la comunidad climática mexicana y pues una colega importantísima para estos esfuerzos. Y yo, para quienes no me conocen, mi nombre es Ana Sofía Tamborrell, yo soy coordinadora de justicia climática en Iniciativa Climática de México y tengo el gusto de moderar este seminario el día de hoy. Y también, por supuesto, por ahí atrás tenemos a muchas colegas en toda la logística, así que también muchísimas gracias a las Andreas, a Gaby y a todas quienes están por ahí. Bueno, antes de comenzar, revisamos rápidamente la agenda. Vamos a comenzar con Valeria, que nos guiará con el apoyo también de Lía en una simulación de los 4 pasos para integrarse a la campaña Race to Zero enfocada en los estados. Por supuesto, esto no significa que no pueden participar si pertenecen a una universidad, empresa o institución, ya que los 4 pasos son generales y el enfoque de esta sesión es para estados, pero que sepan que se puede aplicar este conocimiento aunque no sean estados. Bueno, posteriormente, Sofía nos compartirá su experiencia en el desarrollo de instrumentos de planeación climática y su vinculación con la campaña Race to Zero. A partir de ahí, continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas, en donde vamos a retomar las preguntas de ustedes, nuestro público. Mencionarles que ustedes no, como público no pueden escribir en el chat, pero sí pueden ponernos preguntas ahí en el icono de preguntas y respuestas de Zoom. Entonces, por ahí estaremos muy atentas a leerles y responderles. Ahí les están señalando. Y bueno, finalmente, perdón, me brinqué a decirlo de las preguntas, pero si regresamos a la agenda, les comparto que finalmente Lía nos va a compartir algunas reflexiones sobre la campaña Race to Zero y hará extensiva la invitación para sumarse al acelerador de descarbonización de la comunidad climática mexicana que está próximo a realizarse. Muy bien, ahora sí, ya sin más preámbulo, comenzamos la simulación. Se les van a compartir en el chat 2 links en momentos específicos y van a aparecer también en su pantalla para que puedan participar. Y bueno, les recordamos que para que este proceso sea nutrido, vamos a estar leyendo sus comentarios y sus pensamientos y cedo el uso de la palabra a Valeria para que junto con Lía comencemos la dinámica. Esto va a durar hasta por 40 minutos. Muchísimas gracias otra vez, Valeria y Lía. No, muchísimas gracias, Ana, y buenos días con todas y con todos. Mi nombre es Valeria Correa y soy de Climate Group y voy a facilitar esta simulación. También estuve con ustedes en el seminario pasado, pero para los que no estuvieron, igual voy a hacer un pequeño resumen para empezar. Realmente esta simulación la estamos haciendo un poco para ver cómo podrían ustedes sumarse a la campaña Race to Zero y para que entiendan un poco más cuáles son estos 4 pasos que tienen que cumplir. Y como decía Ana, son pasos que pueden cumplir no solo los estados, también pueden cumplir empresas, universidades, entre otros. Y para los que no conocen, la campaña Race to Zero es una campaña respaldada por Naciones Unidas para agrupar justamente actores no estatales para que tomen acciones rigurosas e inmediatas y reduzcamos las emisiones como actores globales para la mitad antes del 2030, es decir, un 50% antes del 2030 y con una meta de emisiones netas cero al 2050. Eso es lo que pide la campaña y todos los actores, como digo, que no sean gobiernos nacionales, pueden sumarse a esta campaña, es decir, ciudades, universidades, empresas, estados. Así que realmente vamos a hacer algo bastante interactivo hoy, así que les pedimos que estén listos para usar sus teléfonos, también su computador para que puedan seguir los pasos y participar con nosotros. El proceso de la campaña Race to Zero realmente son 4 pasos. Y como decíamos, esto realmente vamos a ir uno por uno. El proceso tiene 4 P's, las llamamos, porque son traducidas en inglés, pero también las tenemos en español y son promesa, planeación, proceder y publicar. Como decimos, estos 4 pasos realmente aplican para todos, no solo para los estados.
Y lo que vamos a hacer aquí es justamente una simulación de estos cuatro pasos y realmente les incentivamos a que nos sigan en estos pasos. Así que bueno, vamos a empezar. Mi colega Lía ya está proyectando en este momento, como ven, un resumen de lo que vamos a tener que hacer. Siempre van a ver una pantalla, en la pantalla los pasos. Y el primer punto es la promesa. Para ello es necesario que la persona de más alto nivel de su entidad se comprometa a alcanzar emisiones neta cero al 2050, alineado con los esfuerzos mundiales para limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Este requisito se pide a este nivel porque aquí realmente es donde se dan las señales correctas para que esta sea una transformación profunda y que todos los actores se unan a esta transformación. Entonces, si lo pensamos, muchas veces nos dicen, bueno, ¿por qué no el secretario de Ambiente? O ¿por qué no? Sí, solo la Secretaría de Ambiente. Bueno, porque esta transformación de una descarbonización profunda no solo va a involucrar a la Secretaría de Ambiente, que realmente tiene que involucrar a todos. Entonces, por eso se pide que realmente sea, por ejemplo, el gobernador el que haga esta firma, esta promesa, para que realmente incentive a todos los actores a que lo hagan. Así que bueno, con ese preámbulo, vamos a imaginarnos que ustedes, tú, asistente de este seminario, eres la persona más alta de nivel gubernamental de un estado. Así que les voy a pedir que ingresen a una aplicación que se llama Jamboard, que está en el chat. La pueden ingresar. Exacto, ahí están poniendo en el chat. Y vamos a ingresar aquí y vamos a tener que imaginarnos que somos un estado. Y como digo, seamos creativos, no tienen que poner el nombre del estado, sino que realmente pueden poner el nombre de su libro preferido, de su película favorita, lo que quieran, siempre que sea respetuoso, ¿no? Y vamos a ingresar a Jamboard, y ahora vamos a compartir esta pantalla para que la vean. Y una vez que ya tengan este nombre en su cabeza, este nombre imaginario de un estado, van a poner el nombre en uno de estos post-its. Les voy a pedir además muchísima atención para que se acuerden el color de su post-it o de su estado. Entonces ahí Lía nos va a hacer una demostración. En esta nota adhesiva se va a poner, ella va a elegir y se va a llamar Estado Harry Potter. Muy bien. También es uno de mis libros favoritos. Perfecto. Entonces les pido que por favor se unan. Ok, ya veo algunos. Pueden dar doble clic, perdón Valeria, pueden dar doble clic para poderlo editar, ¿eh? O sea, en el que vean, le dan doble clic y ahí ya lo pueden editar. Perfecto. Entonces vamos a dar un poquito de tiempo para que ustedes, veo varios, bastante creativos, me gustan. Ok. Tenemos otra plantilla, ¿eh? Aquí le pueden dar por si no alcanzan algún cuadrito. Sí, porque tenemos 71 participantes, así que esperemos que muchos se unan. Perfecto. Ok, entonces ahora que ya tenemos, vamos a, como digo, ahí ustedes ven realmente la meta que la persona de más alto nivel va a tener que firmar, que es la que ven en pantalla. Me comprometo a alcanzar el nivel de emisiones neta cero al 2050, alineado con los esfuerzos mundiales para limitar el calentamiento global a 1.5. Esto es realmente lo que va a firmar, como decimos, el probablemente si son un estado, el gobernador. En este caso, como ustedes son parte de Acuestado, Aguas Azul, Altazor, Momo, etc., ustedes van a firmar esto hoy día porque son sus estados. Entonces, Lía, si les puedes enseñar cómo firman esta promesa. Claro. Muchas gracias, Vale. Aquí con bolígrafo está hasta el principio. Si lo están haciendo en celular, esta barrita se encuentra abajo, en esta parte. Pero si lo están haciendo en su computadora, eligen el bolígrafo, que es el de hasta arriba, y pues pueden elegir el que ustedes quieran, ¿no? Yo voy a elegir este rotulador y voy a firmar mi compromiso a alcanzar el nivel neto cero a 2050 como máximo. Así que los invitamos a hacer lo mismo.
Entonces, si pueden tomar el bolígrafo y firmar sobre, exacto, sobre su estado, este compromiso. Perfecto. Para algunos que no pueden ingresar, porque están muchas personas en la pantalla, no se preocupen. Les pido que igual imaginariamente elijan un color, porque eso nos va a ayudar para la siguiente actividad. Entonces, si no pudieron ingresar, hay 4 colores, por favor quédense con un color en su mente, porque esto nos va a ayudar para el siguiente paso. Entonces, muy bien, me da muchísimo gusto que todos estos estados quieran firmar este compromiso y realmente sumarse a esta iniciativa. Así que muchísimas gracias por firmar el compromiso. Este paso es muy importante porque realmente es el que inicia y que da las señales correctas para que todos los actores sepan, ok, mi estado Harry Potter va a realmente hacer todo lo posible para que alcancemos esta meta, ¿no? Así que bueno, con esto vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso, ¿sí? Solo quiero hacer una acotación, ¿vale? Claro. Va a estar abierto el Jamboard, entonces si en algún momento no pueden meterse durante este preciso momento, lo pueden hacer alrededor de la sesión, ¿ok? Después lo vamos a descargar. Entonces los invitamos a seguir uniéndose a lo largo de la sesión. Perfecto. Perfecto. Ahora gracias, sí. Lía. Entonces, como decíamos, ustedes ya firmaron este compromiso y esa es la primera P que todos los estados o actores van a tener que hacer en la campaña Race to Zero, firmar la promesa. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. La segundo paso, la segunda P, es planeación. Y realmente este es un punto vital para alcanzar las metas fijadas, es decir, el compromiso que acabamos de firmar, ¿no? Porque ¿cómo hago para cumplir esas metas? Bueno, para cumplir eso, como cualquier, cuando uno se pone un plan, cuando se pone una meta, tienes que fijar un plan de cómo lo vas a hacer. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero ¿cómo lo hacemos en temas de reducción de emisiones? Bueno, lo primero es identificar qué sectores en su jurisdicción, en su empresa, en su estado, son los que más emisiones generan y eso también nos va a ayudar a definir dónde tenemos que poner acciones prioritarias e implementar acciones para lograr esta meta de emisiones neta cero al 2050. Entonces, una forma de saber cómo o de dónde vienen sus emisiones es, como muchos saben, un inventario de gases de efecto invernadero. Realmente esta es una herramienta que les va a ayudar muchísimo para esta segunda P, es decir, a tener un inventario de gases de efecto invernadero actualizado, para poder identificar cuáles son los sectores que generan mayores emisiones. Entonces, ahora vamos a pasar también a una actividad un poco interactiva sobre esto. Les dije, como se acuerdan, que se tenían que fijar en el color de su post-it, ¿no? Así que ahora vamos a pasar, y nosotros hemos hecho un poco del trabajo aquí, así que hemos identificado y creado 4 inventarios de diferentes colores. Así que vamos a pasar a eso primero. Entonces, aquí como ejemplo, vamos a pasar los 4 inventarios. Tenemos la opción 1, color amarillo, opción 2, color verde, la opción 3, color azul, y la opción 4, color naranja. Cada estado, digamos, cada post-it es un estado, y este es un imaginario de su inventario. Entonces, vamos a tomar este como ejemplo primero. Como vemos aquí, podemos ver los diferentes sectores de donde vienen sus emisiones. Por ejemplo, este estado tiene emisiones, las mayores emisiones vienen de producción de energía, seguidas por transporte, y también es interesante porque en el sector de AFOLU, digamos de forestal, cambio de uso de suelo, de hecho probablemente es un estado con una vegetación amplia porque es un sumidero, por eso realmente ustedes ven aquí que está debajo de la línea, es decir, que aporta para como un sumidero de carbono. Entonces, les pido que vamos a ir pasando por los 4 colores, y entonces se acuerdan el suyo. Por favor, les pido que vean qué sectores son los más importantes y se los aprendan o tomen nota un poco de acuerdo a su color, ¿ok?
En la realidad, cada estado deberá elaborar su propio inventario de acuerdo a sus fuentes de emisión, pero para esta simulación, como les digo, hemos hecho un poco del trabajo por ustedes y estamos utilizando unos inventarios de algunos estados para este ejercicio. Entonces, ahora sí les voy a pedir que vayan viendo uno por uno. Entonces, primero estamos viendo en amarillo. Si los de amarillo ya han tenido suficiente tiempo, podemos pasar al siguiente día. Claro. Perfecto. Tenemos ahora el inventario para el color verde. Como ven, estado completamente diferente, con un sector transporte muy, muy grande con generación de muchas emisiones ahí. Siguiente. Inventario para los de color azul. Aquí debe haber mucha deforestación, por lo visto, porque hay un cambio de uso de suelo muy grande, muy elevado. Un minuto más. Y al siguiente, por favor, el último, el color naranja. Aquí también producción de energía, procesos industriales, debe ser un estado con un sector industrial bastante grande que tal vez debe tener un consumo de energía también bastante alto, o procesos industriales que generan muchas emisiones. Entonces, muy bien. Entonces, como en este segundo paso, como les digo, es un inventario nos va a guiar, ¿no? Ahora que ustedes han visto, ya tienen una idea de dónde vienen sus emisiones. Eso ya va a ser como nosotros le llamamos la línea base, porque sabemos de dónde vienen nuestras emisiones y qué cambios tenemos que hacer en esos sectores, ¿no? En esta parte de la planificación, después de crear una línea base, tenemos que ahora sí elegir cuáles son las acciones que nos van a permitir descarbonizar, ¿no? Y realmente hay muchas maneras de hacer esto. Realmente cada estado o cada jurisdicción puede tener muchísimas opciones en cuanto de acciones. Y realmente, en general, no es que una acción nos va a llegar a lograr emisiones netas del 2050. Va a ser una colaboración de varias acciones. Y por eso volvemos al punto uno, donde decíamos que tiene que ser una colaboración de muchos actores también, ¿no? Entonces, en esta simulación, lo que vamos a hacer es, vamos a darles algunas acciones y lo que queremos es que ustedes también, de acuerdo a lo que vieron en estas pantallas a su color, un poco piensen cuáles son las acciones que podrían ser más útiles para su estado. Sin embargo, quiero que es importante que también piensen que en cuando elegimos acciones, no solo elegimos porque son una prioridad en cuanto al sector que más emite. También tenemos que hacer una transformación que sea justa y equitativa, es decir, acciones que también nos generen un desarrollo socioeconómico importante para nuestro estado. Es decir, que no podemos tomar una acción que nos ayude a reducir todas las emisiones, pero que sea, no nos genere empleo o realmente nos limite en el crecimiento económico, ¿no? Entonces, realmente es pensar en esto de una manera un poco más global. Así que ahora vamos a pasar con esta información a la elección de acciones. Ok, voy a hacer un review rápido de los inventarios. Recuerden que si en la etapa anterior no pudieron sumarse por alguna situación, pueden elegir ahorita el color, ¿eh? Ahorita es el momento que elijan qué inventario creen, de acuerdo pues a lo que les acaba de comentar, ¿vale? Que sería el más adecuado para ustedes, tal vez hacen una comparación con su estado propio, ¿no? En el que viven. Entonces, el primero, si vemos, una disculpa por mi fondo, está producción de energía y transporte y agricultura, que son los mayores, es amarillo. El segundo, que es el inventario de color verde, transporte tiene una situación aquí muy preponderante en el estado. Y el inventario de color azul, que está cambio de uso de suelo, agricultura y transporte, solo para que lo recuerden. Y finalmente, naranja, que tiene una importante producción de energía y procesos industriales, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias, Lía. Y con eso vamos a pasar a la selección de acciones. Vamos a ahora utilizar otra herramienta.
Así que les vamos a utilizar, para los que saben, Slido. Aquí hay dos maneras de entrar. Y la instrucción para esta acción, para esta etapa, es seleccionar dos acciones de mitigación prioritarias de estas 9. Primero les voy a dar la instrucción de cómo ingresar para los que no han utilizado Slido antes. Pueden entrar en una página web, slido.com, y les va a pedir un código, que es el que ven en pantalla, 917210. Eso lo ponen y les va a aparecer esta encuesta. La otra forma, y creo que todos somos expertos ahora por esto de la pandemia, es con su teléfono pueden acercar a la pantalla y con el código QR abrir la encuesta y se les va a abrir esta pantalla. Entonces, lo que les pido ahora es que, imaginándose los inventarios que teníamos, y como digo, no solo los inventarios, para definir acciones y llegar a la meta prevista, los estados van a tener que realizar una acción, como les decía, con diferentes acciones, priorizando las medidas que, por un lado, sí, nos ayuden a reducir emisiones, pero que también, por ejemplo, tengan un menor costo de implementación, que tengan beneficios indirectos, las que sean más asequibles en términos de su región o sus capacidades. Entonces, les pido que, por favor, piensen en todos estos factores cuando elijan sus acciones, y elijamos las que realmente nos ayuden a cumplir con la meta que habíamos fijado, una reducción del 50% de emisiones hasta el 2030, encaminados a emisiones neta cero al 2050. De acuerdo. También hacer la anotación de que pueden dar clic en el chat directamente, ¿eh? Ahí les pusimos el link directo a esta dinámica, entonces más fácil también lo pueden hacer. Perfecto. Entonces, solo para, usando esto como referencia, también mencionar un poco qué es lo que se hace normalmente cuando se eligen estas acciones o cómo se hace un plan, ¿no? Este es un proceso que no va a ser tan simple, lo hemos simplificado realmente para esta simulación, pero va a necesitar de varias capacidades técnicas, ¿no? Es un proceso que, para elegir las mejores acciones, como les digo, se puede hacer una evaluación de impacto, no solo de gases de efecto invernadero, se debería realizar una evaluación de impacto también de costos, de impactos macroeconómicos, es decir, también cuáles acciones nos van a generar crecimiento económico o empleo, y también tenemos que vincular a cuáles son los co-beneficios. Ciertas acciones, por ejemplo, pueden tener co-beneficios en el tema de salud. Por ejemplo, el tema de cambiar a vehículos eléctricos puede tener un beneficio positivo en el tema de salud. Y eso es justamente lo que se busca, ¿no? Que cuando se haga cuando se cumpla con este plan, realmente busquemos acciones que sean importantes y beneficiosas en todos estos sectores que les estoy diciendo, no solo en la parte de emisiones, ¿no? Así que veo que siguen votando. Aquí veo que de momento las más populares son energía. Ah, gracias, Lía. Y vale, incrementar las rutas del sistema de transporte masivo. Por ejemplo, eso puede ser muchísimo para servir para ese estado que no me acuerdo el color ahora, pero que tenía el transporte muy alto. También tenemos el verde. Incrementar las áreas de conservación de áreas naturales protegidas. Esa es una acción muy importante, como justamente para aquellos que, por ejemplo, esas que tenían una deforestación muy alta, y para aquellos que no, también es una acción que puede ser muy beneficiosa, porque también es importante mantener los bosques para también tener como un sumidero de carbono. Sustitución de vehículos particulares por modelos eléctricos. Aquí creo que también es importante conversar sobre que, por ejemplo, esta acción de cambiar a vehículos eléctricos, las acciones nunca van a estar separadas, ¿no? Entonces es importante ver que esta acción, por ejemplo, la de vehículos eléctricos, nos puede ayudar a reducir las emisiones del sector transporte, pero vamos a tener que suplir eso desde una forma para la demanda de energía que esos vehículos van a tener. Es decir, que tal vez van a subir las emisiones en el sector de demanda de energía. Entonces,
creo que este punto es importante cuando ustedes piensen en sus planes, porque no se pueden tomar las acciones por separadas. Se tiene que ver realmente cómo pueden afectar todas las acciones y la interacción o el traslape que hay entre acciones. Y eso es algo que es importante hacerlo cuando ustedes hagan sus planes. No podemos solo fijarnos en un sector y una acción sin ver el impacto que pueden tener en otros sectores. Entonces, eso también les dejo ahí como una reflexión cuando estén haciendo esta planificación. Realmente creo que ustedes seguramente hicieron la selección correcta de acuerdo a su inventario y también solo destacar que este es un proceso, como les digo, es largo, pero es muy importante porque realmente esto es lo que nos va a guiar en cómo cumplir con esa promesa, la primera P que teníamos, ¿no? Así que felicidades por llegar a esta etapa. Esperamos que realmente muchos de los estados reales o actores reales puedan seguir sumándose a esto y realmente hacer un plan que pueda tener un gran impacto. Y claro. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Solo me gustaría comentar, Vale, que también es súper importante, creo que todo lo que dijimos es súper importante para los estados que nos acompañan y también para las otras personas en este sentido de la selección, pero también darnos cuenta lo diversos que somos, ¿no? Hay veces que, y por eso es tanto la complejidad al hacer este proceso, porque las regiones son tan diversas, vemos desde estados que tienen a veces medidas que incluso no se contraponen, pero sí son muy distintas. Trabajar en eso es complejo, es muy diverso y bueno, cada quien tiene que seguir un camino muy específico de acuerdo a sus características propias. Entonces, eso es lo que quisimos reflejar en este paso, que todas son diversas, son muy, muy variadas los tipos de acciones, hay algunas que van a ser prioritarias, otras que tal vez en este momento no, y dependerá también de las condiciones de cada estado. Es todo. Sí, no, muchísimas gracias, Lía, por tu comentario. Tienes toda la razón. Y creo que aunque son diversas, lo que sí podemos hacer, y creo que la comunidad climática lo está haciendo ahorita, es también compartir experiencias, ¿no? Y lo que sí, cada uno va a tener su plan, es decir, su trayectoria de descarbonización, pero lo que sí podemos es compartir buenas experiencias y buenas prácticas de qué acciones han funcionado en cada estado. Y eso también es algo que creo que la comunidad lo está haciendo muy bien, ¿no? En compartir esas buenas experiencias. Así que bueno, vamos a pasar al tercer paso, a la tercera P, que realmente creo que para mí es la más importante, pero tal vez la más difícil de todas, y es realmente la que nos hará cumplir con la meta que firmamos en el Jamboard al inicio. Y esta es la P de proceder. Aquí realmente es donde se ejecuta el plan de acción. Para el caso de Race to Zero, pasado 12 meses después de la firma, ustedes y de entregar su plan, tendrán que ya demostrar que han empezado a ejecutar acciones contundentes por el medio de reporte de indicadores que veremos también en la siguiente etapa, que es la cuarta P. Ahora bien, para esta dinámica, les voy a pedir que se imaginen que ya están por ejecutar sus acciones. Y por tanto, quiero que piensen cuáles son, esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores a considerar para el éxito de la ejecución de dichas acciones? Entonces, pensando en las acciones que seleccionaron en la pantalla anterior, van a haber muchos factores para que eso se pueda dar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores de éxito que nos van a ayudar a cumplir con estas metas? Y eso tal vez también es algo que tienen que pensar cuando hacen el plan, ¿no? Porque son factores o condiciones habilitantes, que me gusta llamarlas a mí, ¿no? Entonces vamos a pasar, vamos a mostrar el mismo slide, entonces no tienen que cambiar, no tienen que poner un nuevo código, sino el mismo. Ahora solo les va a cambiar en la pantalla, les va a aparecer otra pregunta. Y aquí ustedes pueden poner su respuesta. Esta es una respuesta abierta, así que por favor poner su respuesta de cuáles son los factores de éxito para cumplir con estas metas, de las acciones, perdón, que se pusieron en la etapa pasada. Entonces, les vamos a dar unos minutitos para que puedan llenar. Sí, ¿cuáles se imaginan en su experiencia, también con la experiencia de sus propios estados? Puede ser también que sea algo transversal. ¿Cuáles podrían ser esos factores de éxito para cumplir con esas metas a las que ya se comprometieron? Voy leyendo algunos mientras salen.
Veo uno que para mí siempre sale y creo que es, y creo que también lo pusieron por ahí en las preguntas, el tema de financiamiento, por ahí lo vi, creo que es súper importante. Sí, y creo que ahí también voy a hacer una reflexión sobre compromiso de los sectores también, ¿no? El financiamiento no necesariamente tiene que venir siempre del gobierno, en este caso si es un estado, ¿no? El financiamiento tiene que venir de otras partes y las acciones no se van a dar solo porque el Estado lo haga, ¿no? Tiene que venir realmente también del sector privado, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso les decíamos, es algo colaborativo también, ¿no? Apoyo de las comunidades locales también muchísimo para algunos, algunos casos, especialmente, por ejemplo, en el tema de uso de suelo o de conservación. Monitoreo y rendición de cuentas, eso lo vamos a ver más adelante porque justamente la campaña también tiene su sistema de monitoreo. Transversalidad. Exacto, este es un proceso que, como les decía, no se lo puede hacer solo con el sector ambiental, que es lo que la gente piensa, ¿no? Cuando piensan, ok, emisiones, ok, solo la Secretaría de Ambiente o el sector ambiental. No, ahora estamos hablando de hacer cambios en la economía de una región, ¿no? Entonces, vamos a necesitar varios de ellos. Incorporación y perspectiva de género e inclusión social. Muy importante. Esta transformación, porque es una transformación profunda, no se la puede dar, como digo, solo pensando en emisiones, sino que tiene que ser una transformación y una transición justa para todos los sectores. Que sea un proceso participativo. Exacto. Yo, de hecho, diría que incentivaría que sea, cuando se arme el plan, desde el inicio sea un proceso participativo, es decir, que tengan a todos los actores involucrados en este plan. No sé, Lía, si te llamó alguno otro la atención, creo que todas son muy buenas respuestas, estoy tratando de leerlas. Y estoy muy, muy emocionada, ¿no?, por su participación, la verdad les agradecemos mucho que estén tan, tan involucrados en el tema, ¿no? Está muy bien, y creo que todo lo que han dicho no me parece que nada no aplique, todo aplica. Sí, hay muy buenas cosas que destacar. La cuestión de apoyo de las comunidades locales, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que a veces pues, lo vemos como pues, no tan cercano o no que se involucraría tanto en temas específicos de acciones climáticas. Y la verdad es que entender todo ese proceso es importante. Todo lo que los beneficios, pero también los impactos que llegara a ocasionar una medida es muy relevante. Si no se hace una buena sinergia, si no es una medida que de verdad sea costo-beneficio, puede ser que nos, pues sí, que tenga consecuencias sociales. Entonces, también es un factor importante a considerar. Sí, perfecto. Así que bueno, vamos a igual llevarnos todos estos comentarios porque también instituciones como nosotras de Climate Group, WRI, ICM realmente nos ayuda esto para también encontrar cuáles son estas áreas de apoyo, ¿no? Donde ustedes requieren apoyo para facilitar la ejecución de estos planes, porque también nuestro compromiso realmente es descarbonizar el planeta en los siguientes años, así que muchísimas gracias por todos sus comentarios aquí. Y realmente esperamos que se puedan dar estos factores o considerar estos factores cuando se haga la planificación y también para ayudar a la implementación o al proceder de esta campaña. Así que bueno, vamos a pasar ya al último paso de esta simulación de la campaña y el último paso de la campaña, que es publicar. Como les acabo de comentar y también vi ahí el tema de monitoreo, esta campaña también tiene un sistema de monitoreo, es decir, que la campaña pide que anualmente los actores publiquen sus resultados de su ejecución hasta llegar a la meta. En estos reportes se espera que, bueno, como digo, tengan un sistema de monitoreo para que les ayude a cuantificar cuántas emisiones han disminuido y cómo han avanzado al respecto de sus acciones, ¿no? También qué otros beneficios han conseguido, entre otras cosas. Ahora les voy a hacer que recuerden que hay dos metas que pide la campaña. La una es emisiones netas cero al 2050, pero hay una meta intermedia que también te pide la campaña, que es disminuir el 50% de sus emisiones al 2030. Para el objetivo de esta simulación, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, nos vamos a imaginar que ya estamos en el 2030
y ustedes piensen un poco qué han hecho en estos últimos 10 años, qué han hecho para mitigar el cambio climático, qué cambios de tecnología han sucedido en estos 10 años. Como saben, muchas cosas pueden cambiar en 10 años, ¿no? Y sabemos que muchos han realizado muchísimos esfuerzos en estos 10 años para reducir emisiones. Y tenemos ya los reportes. Así que vamos a ver cómo están los reportes que nos han dado al 2030. Esto es al azar y lo siento, pero esto es solo para darles una idea de lo que puede pasar. Entonces, hemos calificado un poco cómo van los estados de acuerdo a su color. Entonces, los estados del color amarillo solo han llegado al 30% del cumplimiento de sus metas. Así que realmente, cuidado, les esperamos que puedan un poco rectificar esto y seguir hacia adelante. Los estados de color verde han llegado al 40% del cumplimiento de sus metas. Los del color azul han llegado al 55%, así que van bien, así que sigan así. Y los del color naranja es los que mejor les ha ido en estos 10 años y han llegado al 60% del cumplimiento de sus metas. Realmente felicitaciones igual a todos por su liderazgo y su compromiso. Pero bueno, este, como les decía, es solo un ejercicio. Lo que importante es que esto no se va a dar al azar. Esto en la vida real realmente se va a dar de acuerdo al trabajo y el esfuerzo que cada estado ponga para disminuir los efectos del cambio climático, ¿no? Como les digo, la planificación realmente es lo más importante porque les va a permitir saber cómo van a avanzar y también tener un buen sistema de monitoreo también les va a permitir, si, por ejemplo, son el estado amarillo y ven que están un poco retrasados, hacer acciones y rectificar. Cambiar tal vez su estrategia, enfocarse en otras estrategias que tal vez tengan más impacto, ¿no? Así que realmente esto solo fue una simulación realmente más lúdica de este proceso, pero realmente el trabajo de cada uno de estos pasos requiere mucho esfuerzo, coordinación y voluntad política, ¿no? Así que realmente el compromiso es de todos. Con esto vamos a terminar esta dinámica. Tal vez solo hacer un recuento, tenemos 4 P's en la campaña de Race to Zero. La primera es promesa, es decir, firmar este compromiso. La segunda es planeación, hacer un plan que les va a permitir generar, llegar a esta meta, proceder o implementar y finalmente publicar sus resultados anualmente. Así que con eso, quiero agradecerles a todos, realmente han estado muy activos en la participación. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ICM y WDI por la invitación para estar aquí. Cualquier duda que tengan sobre la campaña de Climate Group, es la organización que lleva la campaña de Race to Zero para los estados. Así que cualquier duda, estoy aquí disponible y también, como lo hicimos en la anterior sesión, hemos puesto los links también de cómo firmar la campaña si son un estado y cuáles son los pasos para unirse en caso de que sean un estado. Así que muchísimas gracias y gracias, Lía. No, gracias a ti, Vale, por facilitar esta dinámica. Creo que fue muy entendible y, como bien dijiste, pues acá lo hemos puesto al azar, ¿verdad? Para cuestiones de la dinámica, pero el trabajo es arduo, no es una cuestión sencilla y estamos ante pues un fenómeno muy complicado que va a tener muchas repercusiones si no seguimos trabajando y aceleramos este proceso. Así que te agradecemos a ti. Muchísimas gracias por habernos explicado tan detalladamente este proceso para unirnos a la campaña Race to Zero. Gracias. Muchas gracias, Lía. Gracias de nuevo, Valeria. Les cuento, compañeras, compañeros asistentes, que Valeria se tiene que ir en 15 minutos. Tenía un compromiso previo a las 11. Entonces vamos a aprovechar, Valeria, si nos permites, a hacerte directamente un par de preguntas que nos llegaron aquí a la sección de preguntas y respuestas. Te voy a hacer primero la fácil y luego la difícil. Primero es, nos dice Fernando Figueroa, si en materia de los reportes existe algún estándar o guía que pueda homologarlos.
Sí, bueno, primero depende un poco de qué actor son, porque eso lo va a manejar cada institución, ¿no? Entonces, para los estados, y esto lo van a hacer, de hecho, nosotros como The Climate Group, van a tener que firmar, digamos, llenar un formulario en línea, que de hecho nos ayuda como la línea base, que se llama el Under 2 Ambition Tracker, que lo expliqué en la sesión pasada, entonces para los que no estuvieron también lo pueden ver en la filmación de la sesión pasada, pero creo que las colegas ya lo pusieron en el chat. Esta es una forma que ustedes van a poder reportar un poco sus avances. Se pide que ustedes puedan no solo poner la meta, sino también documentos que respalden. Es decir, si ustedes tienen un inventario, se va a pedir el inventario. Se va a pedir también que ustedes puedan poner sus planes de acción climática u otra información que ustedes tengan para estos reportes. Toda esta información la idea es que también se la suba a la plataforma de Naciones Unidas, antes se llamaba NASCA, ahora le han cambiado el nombre, pero bueno, esto realmente es justamente cómo los actores subnacionales pueden reportar su progreso. Como digo, esto va a depender muchísimo de cada, digamos, si son un estado versus una ciudad o un negocio, pero los lineamientos de la campaña también están ahí muy claros sobre cómo se tiene que hacer en la página web de la campaña Race to Zero. Entonces, eso es lo que les puedo adelantar un poco. Muchas gracias, Valeria. Si alguien más tiene alguna pregunta específica para Valeria, por favor, póngala ahí en la sección de preguntas y respuestas. Y hay otra pregunta que Jalisco va a contestar más ampliamente, porque piden como un ejemplo de que tenga una tendencia que se haga esto realista, pero aprovechando que todavía tenemos a Valeria y esperando si alguien más tiene alguna otra duda, también preguntarle a Valeria un poquito sobre los temas de ambición. En estas proyecciones se puede ver si es realista una ambición como la que se presentaron en estos ejemplos. Sí, y de hecho yo les invitaría que cuando firmen la campaña, de hecho se tomen un momento, si pueden, de hacer un análisis, ¿no? Realmente ese sería lo ideal, ¿no? De proyecciones, porque eso realmente les va a permitir tomar una decisión informada sobre si pueden cumplir con esa meta. Como bien lo dicen, es muy ambiciosa y no todos necesariamente lo pueden cumplir. Por más que hagan todas las acciones posibles, cumplir con esta meta puede ser bastante complicada al 2050. Les voy a dar un ejemplo también, y bueno, también aprovecho también para felicitar a Jalisco por ser el primer estado de México de Race to Zero. Así que felicitaciones por eso. Pero les voy a dar un ejemplo de otro país para que luego Sofía les cuente un poco de su experiencia. Tenemos el estado, por ejemplo, de Brasil, de Mato Grosso. Es un estado que de hecho ha hecho un compromiso para emisiones neta cero al 2035. Y tienen unas proyecciones. Tienen realmente todos los datos para poder hacer este compromiso. Es un estado que también, como digo, tal vez para aclarar, tiene un sumidero de carbono muy grande, es decir, que tiene bosques muy, muy grandes. Entonces, como digo, es factible, no es que es imposible. Ellos han hecho todo un análisis profundo para poder comprometerse a esa meta y la han hecho pública en la COP también. Pero sí creo que lo más importante realmente es poder hacer un análisis, digamos, una vez que ustedes tengan una línea base o su inventario, también pueden hacer un pronóstico de crecimiento de emisiones, de acuerdo a su crecimiento también económico y social y de población, que les permita proyectar al 2050 cómo estarían sus emisiones y de acuerdo a eso también ver un poco qué tan factible es llegar a esa meta, ¿no? Para mí, unirse a la campaña es un compromiso realmente importantísimo, pero también real, y eso significa que también ustedes tienen que hacer una decisión informada sobre ese compromiso. Entonces, les invito realmente a que cuando lo hagan, tengan el análisis y técnico que respalde esos números también. Muchísimas gracias, Valeria. También nos preguntan que si para los municipios hay opciones realistas. ¿Sobre cómo llegar al 2050? Exacto, o sea, si hay opciones realistas de ambición en reducción de emisiones, supongo. Bueno, eso depende un poco también de la acción que se quiera determinar en ese municipio. La campaña, digamos, tiene ciudades, digamos, también a ese nivel digamos, de ciudades. Entonces, de hecho, tenemos, no me sé el número ahorita de memoria, pero ya muchas ciudades se han comprometido a la campaña Race to Zero. De hecho, la Ciudad de México, por ejemplo, es una de ellas.
Sí, Guadalajara también. Muy bien. Entonces, sí, creo que es realista porque vemos que ciudades se han comprometido. Depende realmente de la ambición y el trabajo que quieran, digamos, un poco los, digamos, no solo los esfuerzos del compromiso gubernamental, sino también los esfuerzos que puedan dar otros sectores como el sector privado también para que esas acciones se cumplan y se realicen y poder cumplir con la meta. Entonces, yo no creo que es... si es realista o no, es un poco también lo que hablábamos de, como Lía decía, no se va a dar al azar en este caso, sino se va a dar de acuerdo a los esfuerzos que cada jurisdicción, sea ciudad, estado o una empresa, decida realizar, ¿no? Muchísimas gracias, Valeria. Y también recordarles a todas y todos los panelistas que un poquito, que justo para esos, para ese tipo de dudas y de cuestionamientos existen estas herramientas y también para eso existimos estas organizaciones y estas redes como la Comunidad Climática Mexicana, que justamente lo que queremos es apoyar a todas y todos quienes estén interesados en reducir sus emisiones, así que cuenten con la herramienta y cuenten con todas nosotras para apoyarles por ahí. Y bueno, pues si no hay alguna otra pregunta específica para Valeria, te agradecemos muchísimo otra vez, Valeria, por estar aquí. Por supuesto, Lía también por participar en la simulación. Si tienen más preguntas para Valeria, se las podemos hacer llegar y recordarles que, bueno, no es la última vez que estaremos por aquí conectadas todas hablando de este tema, ¿va? Y entonces, muchas gracias. Bye, Valeria, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, así entonces paso la palabra a Sofía Hernández, que ya les adelantamos que estamos muy contentas porque Jalisco ha sido un estado pues ejemplar para nosotras y para todos los otros estados de la República. Entonces, bueno, sin más preámbulo, muchísimas gracias por acompañarnos, Sofía. Te cedo el uso de la palabra para que nos puedas contar cómo lo están haciendo ustedes por allá. Muchísimas gracias, Ana y Lía, por estar acompañándonos en este espacio. Jalisco, pues, ha sido un estado que desde hace varios años ha mostrado un buen compromiso y ha estado fortaleciendo sus instrumentos. Entonces, es un poquito como la primera parte de la intervención que voy a hacer es platicarles como qué ha pasado en estos últimos años, cómo empezamos a trabajar. ¿Y qué entonces nos dio pie a poder decir estamos listos para adquirir un compromiso marca Race to Zero, que no es cualquier cosa y que no se trata nada más de usarlo como un eslogan y un discurso, sino que realmente podamos cumplir en este camino de lo que nos explicaba Valeria, de cómo asegurar que hay una viabilidad en que esto se puede lograr y poder dar esos pasos hacia adelante y poner las condiciones habilitadoras para que en las próximas décadas pueda tenerse como muy, muy clara esta ruta y dónde están esos pasos seguros o pasos clave para poder dar un mejor aumento en la disminución de las emisiones, como ya lo mostraba en su ejercicio Valeria. Entonces, si me ayudas, Lía, porfa, con la siguiente. Si bien la mayoría de las personas que nos acompañan son de México, luego por ahí hay algunas personas de fuera, y bueno, que sepan que Jalisco es un estado que tiene pues características muy interesantes en el sentido de que hay una metrópoli muy grande que es la ciudad de Guadalajara y que ahorita compartía con Valeria, que es una ciudad que también ya se comprometió al Race to Zero, es una metrópoli de 9 municipios que tiene su propio plan de acción climática, pero también tenemos un interior del estado con características de mucho interés, con áreas protegidas también que nos van dando esta posibilidad de hacer esta captura de carbono para llegar a la carbono neutralidad y que tenemos que avanzar mucho en conservarlas y en aumentar la superficie de nuestros stocks, y pues en eso es parte de lo que también estamos trabajando. Tenemos 9 de los 11 ecosistemas que hay en nuestro país, los tenemos aquí en Jalisco, entonces es un lugar pues con mucha diversidad, con muchas oportunidades, pero también pues complejo en la dinámica, en este intercambio entre el desarrollo y la conservación, poder avanzar realmente hacia la sustentabilidad es un gran reto. Nosotros en nuestro inventario, que se pone ahí el resumen en el pequeño pastel que viene ahí al centro, pues somos más parecidos al verde que se mencionaba en el ejercicio de Valeria, en donde la agenda de transporte es la más retadora, pero al mismo tiempo
es fácil decir, aquí vamos a concentrar buena parte de las inversiones y de los esfuerzos. De la rebanada amarilla, que es el sector energía, la subcategoría de transporte ocupa la mayor parte, o sea, del total de nuestras emisiones, el 42% viene del transporte. Entonces, pues ahí estamos trabajando muy fuerte y enseguida les voy a contar algunos avances. Otro sector importante es el tema de AFOLU. Hay como contarles que Jalisco, aquí en México, se conoce como el gigante agroalimentario. Es un país que buena parte del PIB nacional en este tema de agricultura viene de nuestro estado. Somos como el granero y la cena de comida de todo el occidente de México, y eso pues genera mucho desarrollo, oportunidades económicas, pero un reto muy importante para toda esta agenda de conservación de nuestros ecosistemas, de nuestros bosques y selvas, porque pues son el primer motor de la deforestación en nuestro estado, es toda la actividad agrícola y pecuaria. Entonces ahí estamos trabajando de manera muy fuerte en desarrollar cadenas productivas de valor sostenible, que ahorita vamos a contar a más detalle. Y y ahí en este sector AFOLU, precisamente la parte pecuaria es la más retadora y es la que lleva como el segundo lugar ya en sus categorías de emisiones, porque tenemos millones de cabezas, más de 3 millones de vientres porcinos en nuestro estado, varios millones también de cabezas de ganado. Pues somos principal productor de pollo, de huevo, de leche, segundo lugar de carne, en aguacate también ahí estamos pegándole, que es otro motor de deforestación también delicado. Entonces, pues bueno, muchos retos, pero también muchas oportunidades y mucho, pues buena intención multisectorial para poder avanzar en esta agenda climática. La que sigue, por favor, Lía. Entonces, les voy a platicar un poquito de cómo hemos desarrollado un modelo de acción climática que sea integral, que tenga instrumentos, pero también tenga acciones, que tenga esta consideración muy clara de que la economía tiene que estar muy ligada a estos compromisos y trabajar de la mano con este sector. Es importante. Entonces, la visión de nuestros instrumentos, pues, obviamente está alineada al Acuerdo de París, a la Agenda 2030, y ahora, pues, a estos compromisos del 1.5 en esas trayectorias. Y para eso, pues, empezamos primero trabajando en los instrumentos para poder dar pie a que sea realista el poder bajar nuestras emisiones en este ritmo. Desde nuestro plan estatal, que, bueno, como administración estatal estamos por cumplir 3 años, estamos cerca del medio término, pero desde el inicio en el plan estatal se puso como eje de transversal el cambio climático. Empezamos a trabajar en una estrategia estatal de cambio climático que se publicó hace algunos meses y que creo que es un tema de interés porque es un instrumento que de multisectorial y de visión de mediano y de largo plazo. Entonces tiene metas muy concretas hacia el 2024, que es cuando termina la administración, y líneas estratégicas clave para trabajar hacia el 2030 y hacia el 2050. También tenemos como la parte aterrizada de, a ver, como sector público, qué tenemos que hacer en esta administración. Y ahí les decía, por ejemplo, que la agenda de transporte pues lleva mucho peso, y ese es el programa estatal de acción ante el cambio climático. Tenemos también ya el instrumento metropolitano, que es el PAC Metro, que ahí tengo el gusto de compartirles que la semana pasada fue uno de los premiados en la COP, en el UN Climate Leaders Awards, que fue pues un tema muy emocionante. Y así como está el plan metropolitano, también tenemos programas regionales de todo el interior del estado. Entonces, estamos avanzando fuertemente. Ya tenemos 7 programas regionales, estamos desarrollando otros 3, y programas municipales también, o sea, de los 125 municipios de Jalisco ya tenemos 78 programas y próximamente ya le vamos a pegar a los 90, así que estaremos actualizando nuestros números. Y lo más reciente y que está muy ligado a este compromiso de Race to Zero es nuestro presupuesto de carbono y la ruta estatal de descarbonización, que aquí no me tengo porque ahorita lo vamos a ver a más detalle. Pero el cómo o cuáles son estas acciones clave, según los retos que ya les compartía, pues aquí pusimos algunos temas de economía sostenible que para nosotros son estas herramientas para darle viabilidad a nuestros compromisos. Entonces, el tema de las cadenas productivas libres de deforestación, de manera muy particular estamos trabajando con la cadena Agave Tequila, y ese es un compromiso que se hizo en la COP25, pero ahora en la COP26 ya fue como, a ver, eso que prometimos ya está en marcha, ya es una realidad, ya existe el certificado ARA, que es Agave Responsable Ambiental, ya salieron los primeros lotes de tequila con esta etiqueta que pues, y cada vez, o sea, el compromiso con el Consejo Regulador es, ya no va a haber tequila que no tenga esta certificación, ¿no? Hacia futuro. Entonces ya es asegurar
a través de este consejo regulador, que todo va a tener, todo tiene ya por tema de denominación de origen una trazabilidad, o sea, cada planta saben hacia qué fábrica va y hacia qué lote va. Entonces, esa trazabilidad nos ayuda a poder empatar con nuestra línea base de dónde están los predios que ya son agrícolas y dónde están los que fueron deforestados por plantar agave, para que esos no puedan tener un registro como tequila y entonces no tengan esa denominación de origen. Entonces, toda el gremio tequilero pues está metido en este compromiso y en esta iniciativa. Y bueno, estamos trabajando también en mejorar en temas de producción circular. Estamos desarrollando nuestro impuesto al carbono, que todavía no está publicado, pero ya está bastante avanzado, en herramientas de financiamiento verde, en dar también opciones de proveeduría verde a todo el sector privado. Y bueno, tenemos como mecanismos, digamos, desde la parte pública, la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático. Pero también algo que caracteriza mucho a Jalisco es que tenemos asociaciones regionales de municipios que están integradas con esta visión de cuenca, con esta visión de problemas comunes para trabajar agenda de residuos, de acción climática, de gestión de cuencas, de ordenamientos territoriales y otras, y que aseguren que al cambio de las administraciones municipales, que son muy cortos, aquí en México duran 3 años, pues pueda permanecer, ¿no?, el conocimiento técnico y una visión hacia la sustentabilidad con un equipo técnico que pueda permanecer. A nivel ya más amplio hacia afuera, trabajando con los 32 estados, está precisamente el resultado de lo que hoy nos convoca, que es la Comunidad Climática Mexicana, y que bueno, pues con el apoyo de WRI e ICM, pues hemos podido avanzar bastante en el fortalecimiento de capacidades, como es esta actividad del día de hoy, pero también en cosas muy concretas que son los aceleradores para las soluciones basadas en la naturaleza y la descarbonización. Y como Estado también lanzamos recientemente la Alianza Empresarial por el Clima, ¿no? Conscientes de que solos desde el sector público no podemos asegurar una carbono neutralidad. Hay un compromiso ya manifiesto por todas las grandes cúpulas y cámaras en el estado, y cada vez son más empresas las que de manera individual se están sumando a este esfuerzo, y esperamos poderles contar avances pronto. La que sigue, Lía, por favor. En la que sigue es una línea de tiempo, nada más como para que sepan que, pues, que no es algo que se hizo en un día, que pues primero hubo un marco federal, ¿no?, en cuanto a la Ley General de Cambio Climático, que nos daba ciertas líneas de qué teníamos que hacer, que entonces se publicó una ley estatal y que de ahí pues ya después se integró la comisión, el programa, la transversalidad de la agenda climática en todo el plan estatal. El año pasado actualizamos nuestro inventario, que son los del resultado que les compartí en la primer lámina. Este año publicamos nuestra estrategia estatal y estamos terminando el presupuesto y las rutas. De hecho, la próxima semana va a haber un evento de lanzamiento de estos instrumentos ahí en Mérida, porque fue un tema en el que nos apoyó la Agencia de Cooperación Alemana junto con ICM, Centro Mario Molina. Se trabajó en estos instrumentos que se van a presentar la próxima semana. Y pues bueno, para toda la visión de los demás sectores, porque este primer esfuerzo se centró en el sector eléctrico, para todos los demás sectores, pues el próximo año ya estará también todo publicado y articulado. Y el programa estatal lo estamos actualizando, ya nos falta prácticamente la consulta pública, así que pronto les tendremos noticias. Pero el tema del último paso que decía Valeria, para poder reportar, nosotros, aunque ya participamos en plataformas internacionales que ahorita vamos a ver, sí tenemos un sistema de monitoreo, reporte, verificación y de monitoreo y evaluación, pero necesitamos actualizarlo a las nuevas medidas del PEAC, porque ahorita está diseñado para lo del PEAC vigente, pero como ya hay medidas nuevas, pues ahí esperamos, yo quisiera 2022, aquí lo pusimos 2023, porque el tema presupuestal está muy retador y no hemos conseguido ahorita todavía el apoyo para hacerlo el próximo año, pero esperamos con los aliados a lo mejor sacar algo para antes. La que sigue, por favor, Lía. Y bueno, tenemos los instrumentos. Esto lo quiero, lo separé en esta lámina nada más para destacar que es como lo nuevo, lo innovador, porque ya inventarios se han hecho antes, programas estatales se han hecho antes, pero ¿cómo le damos una forma a tener esa claridad de haber de lo que podemos emitir como Estado de aquí al 2050, cómo debe reducirse la tendencia en las emisiones y cómo podemos instrumentar esa reducción? ¿Cuáles son esas medidas que nos van a dar esos volúmenes necesarios de reducción, como lo vemos en el ejercicio con Valeria? Eso es justo por lo que estamos
haciendo ya en eso. Sofía, perdón, Sofía, te empezamos a escuchar como muy lejos. A ver, si me escuchan ya mejor, me acerqué un poquito. Voy a hablar más fuerte. Bien. Mil gracias, perdón la interrupción. No, está bien, gracias. Y bueno, y eso, traducirlo en implementación, porque al final de nada sirve tener planes bonitos o identificada la ruta si no hacemos las cosas. Entonces, eso ahorita vamos a ver algunos ejemplos de lo que estamos haciendo. Y esta visión de transversalidad, o sea, esta agenda no es tarea de la Secretaría de Medio Ambiente, no es tarea del sector y los activistas del tema, es tarea de todos. Entonces, para nosotros es un gusto tener un gabinete económico y un sector privado en Jalisco súper sensible a estos temas, muy participativos, con quienes hemos hecho una gran mancuerna. También en el gabinete social hay muy buenas alianzas. Entonces, pues todos están participando en esta agenda y aportando algo, y pues creo que es una buena noticia y es la manera en la que realmente se pueden hacer las cosas. La que sigue, por favor, Lía. Y bueno, este es como el resultado en resumen de lo que en nuestro preanálisis del presupuesto de carbono tenemos visto, ¿no? Tenemos pues la clara tendencia del business as usual hacia arriba, y cómo terminaríamos con emisiones de más de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente hacia ese año si seguimos como estamos, y en qué ritmo tenemos que disminuir nuestras emisiones. Y entonces, ¿cuál es este volumen que tenemos en ciertos periodos para poder apegarnos a la trayectoria del 1.5 grados? Así que, pues bueno, eso está analizado, pero el cómo hacerlo, pues es precisamente, si me ayudas con la siguiente lámina, por favor, Lía, eso viene precisamente en las rutas de descarbonización. Y aquí hicimos, así como en el ejercicio de Valeria nos puso como 10 acciones a elegir, a ver cuáles eran las que pegaban más ya en resultados según nuestro inventario, aquí se analizaron 36 acciones, Y se vio, de acuerdo a las condiciones de nuestro estado, cuáles pudieran tener más impacto, cuál costo tiene cada una, para ver entonces cuáles son más costo eficientes, ¿no? Para saber, pues, cuáles nos dan realmente el volumen de reducción que necesitamos, pero pues que también va a haber de dónde sacar, porque todos, creo que fue el tema más repetido en la última pregunta de Valeria, presupuesto, financiamiento, dinero, pues es una realidad, ¿no? Entonces, con esta sensibilidad, precisamente se hace este análisis también de la costo-eficiencia en estas medidas, y pues bueno, ahí se encontraron varios temas interesantes. Por ejemplo, el tema de eficiencia en eléctrica en la industria es algo que puede aportar mucho. El tema de la sustitución de vehículos hacia modelos híbridos, el tema de, pues bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Y hay algunos que a lo mejor pensábamos que es donde más hay que pegarle, por ejemplo, el tema de los camiones eléctricos, que es algo que nosotros ya tenemos una línea completamente eléctrica aquí en Guadalajara, que llega hasta el aeropuerto y es una gran noticia, pero vemos que son tan caros que a la hora de calcular ya la costo-eficiencia, pues, sí está canijo poder decir, vamos a tener una flotilla completa de puros autobuses eléctricos en Guadalajara. Esa, a la hora de analizar, el impacto es muy alto, pero a la hora de analizar la costo-eficiencia vemos que se nos sale de la realidad económica de nuestro estado. Entonces, pues puntualmente se revisaron y estas son las acciones que tendríamos que hacer para realmente disminuir hacia esta trayectoria, que es el compromiso que tenemos. La que sigue, por favor, Lía. Preguntan que cuántas diapositivas quedan, me quedan, me voy rápido ya, porque sí me quedan como cinco, gracias. Esta es nada más para que vean lo que les explicaba de las juntas intermunicipales, que todo el territorio de Jalisco está dividido de esta manera y que estamos muy conscientes que tenemos que trabajar en una gobernanza multinivel. Entonces, trabajamos con otros estados en la Comunidad Climática Mexicana y en la NAE, pero también con el sector privado y también con la federación y bueno, en esta lógica de los municipios. Si quieres, para irme más rápido y centrarme ya en lo del Race to Zero, la que sigue de una vez. Son cuatro láminas y son los cuatro pasos que dijo Valeria para explicarles cómo lo hicimos en Jalisco. Entonces, lo primero es la promesa, y es cómo logras, uno, como equipo técnico, identificar que esto es un área de oportunidad y de posicionamiento, analizar si es realista o no, proponérselos a los jefes y entonces que haya realmente una voluntad política de decir, esta agenda me interesa, esta agenda
es importante para el desarrollo de Jalisco y para el liderazgo del Estado, y entonces hacer un pronunciamiento. Y si bien nuestro gobernador ya había participado en la COP25 y había tomado posicionamientos muy fuertes, por ejemplo, en la agenda energética o en el tema del impuesto al carbono, él hizo este compromiso público ya en un evento justo en el marco de la COP, pero él no pudo estar allá en la COP26, en un evento aquí el 3 de noviembre, que fue el lanzamiento de la Alianza Empresarial por el Clima. Él manifestó todo el compromiso hacia la campaña Race to Zero, y fue como el evento público en donde él lo mencionó, a más allá de que en la COP26 el secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf, también lo hizo mención. Si nos vamos a la que sigue, por favor, ya es el tema del plan, ¿no? No se trata de nada más decir que lo vamos a hacer, sino cómo lo articulamos. Entonces, como les adelanté, tenemos ya una estrategia estatal y un programa estatal, pero el que realmente se alinea a lo que es el compromiso Race to Zero es tener nuestro presupuesto de carbono y las rutas de descarbonización. Y eso pues ya está por presentarse en días próximos para el sector eléctrico y en pocos meses para los demás sectores. Así que es... sí, tener muy claro qué tenemos que hacer, cuánto cuesta, cuándo hay que hacerlo para cumplir no solamente el Net Zero hacia el 2050, sino también estas metas intermedias que nos platicaba Valeria. La que sigue, por favor. Es ya el procedimiento y es el cómo. A ver, ¿qué medidas ya se están tomando para hacerlo? Y así como les decía, pues ya tenemos una línea de autobuses eléctricos, tenemos una nueva línea que es la línea 3 de tren eléctrico urbano. Estamos trabajando en el proyecto para la línea 4. Tenemos sistemas BRT, ya el macrobús, pero estamos trabajando en uno que es todo el periférico alrededor, que es mi macro periférico se llama, y ese ya va a estar en próximas fechas. Y bueno, la movilidad no motorizada, se han hecho inversiones muy importantes también en el sistema Mi Bici de bicicletas compartidas, más kilómetros de ciclovías y demás. La agenda de transporte tiene un presupuesto y ya cuantificados la disminución de emisiones también. Para el tema de transporte de cargo, de carga, también se hicieron unos lineamientos para la regulación de los mismos, porque siempre estaban atravesando la ciudad y pues ya sería una manera más eficiente que también ellos puedan pues mover sus mercancías de manera más efectiva y causar menos emisiones en el entorno de la ciudad. Y bueno, estamos trabajando en el tema del territorio, sobre todo con las cadenas productivas de valor sostenible, primero con el ejemplo que ya les compartí de Agavo Tequila, pero ahorita ya tenemos muy avanzado el tema de la ganadería con la producción de carne, también con sello cero deforestación, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en la agenda del aguacate, estamos trabajando con el sector de berries y bueno, entre otros. De la caña en verde también, porque es un tema que aquí hay mucha superficie de caña y que normalmente pues la costumbre es quemarla para cortarla, y ahí también se está trabajando ya en una norma ambiental que está ya por publicarse y que se tiene ya analizada la tendencia a la disminución de la quema, el corte con la quema, para que sea todo corte en verde. Y bueno, estamos desarrollando también en tema de energía este proyecto con ICM, precisamente, que es tejido solar, que es un tema que nos gusta muchísimo, porque aquí en Jalisco hay localidades con mucho interés en poder cambiar sus modelos de producción y dejar entonces de hacer cambios de uso de suelo y enfocarse en la agricultura. A lo mejor este es un modelo interesante para que ellos puedan generar energía, tener un insumo propio, pero con un modelo de bien colectivo para los ejidos en Jalisco. Entonces, si quieren, nos pasamos a la última vía, y ya es la publicación, que es cómo vamos reportando. Yo les decía, nosotros tenemos nuestros inventarios y nuestro propio sistema, pero ese es más como para un autocontrol. La manera en la que reportamos hacia afuera hasta este momento es en Carbon Disclosure Project. Desde el 2017 reportamos anualmente, no solo nosotros como Estado, sino también las juntas intermunicipales con esta perspectiva regional también hacen sus reportes anuales. Y desde el 2020 empezamos a reportar en este instrumento que nos compartía Valeria, que es el Under Two Ambition Tracker, y que pues seguiremos ahora ya con los nuevos compromisos que están por publicarse, pues también los subiremos a esta plataforma para tener el compromiso de que los avances que reportemos en los próximos años ya sean en esa lógica de esa ruta de descarbonización y de ese presupuesto de carbono. Entonces, hasta aquí los dejo y atenta a las preguntas, colega. Muchísimas gracias, Sofía. Yo sé que
pusimos un reto enorme porque es un trabajo gigantesco desde planeación, estructurar y ahora y medir, reportar, y están haciendo un montón de cosas. Entonces, muchas gracias por este breve resumen. Creo que podríamos hablar toda una semana de todo lo que se está haciendo y los cómo. Gracias por presentárnoslo. Y que además nos hayas incluido también los logros y felicidades por el reconocimiento por allá en la COP. Muchas, muchas felicidades. Y también que nos hayas compartido los retos que están enfrentando. Creo que también eso es importante. Y justamente es una de las preguntas que tenemos es cuáles son los retos más grandes en la elaboración de las rutas de descarbonización. Y me gustaría también juntarla con la otra pregunta, que es cómo ha sido su experiencia con respecto al acompañamiento técnico previo, ¿no? O sea, como nos dicen, como es complejo comprometerse sin saber si los recursos financieros o técnicos son suficientes, y como que muchos quieren empezar el camino, pero no saben mucho por dónde. Entonces, si nos puedes contestar un poquito esto. Muchas gracias, Sofía. Sí, gracias, Ana Sofía. Creo que al final el ejercicio que hizo Valeria es la manera de sensibilizarles a que no se pueden aventar nada más así como con las puras ganas, ¿no? Que hay que tener pues los datos, aunque sea de manera relativamente genérica, o a lo mejor un inventario alcance uno y tal, pero obviamente entre más finos sean tus datos, pues más claro vas a tener en dónde estás parado y cómo puedes cambiar esa posición, ¿no? Hacia la carrera de neutralidad de tantos años. En ese sentido, creo que para nosotros la clave fue los aliados internacionales, la verdad, y nacionales también. O sea, por ejemplo, aquí presentes ICM, WRI, pero también otros tantos que IZ ha sido un aliado que nos ha apoyado durante muchos años en esta agenda, Climate Group, con Valeria y todo su equipo, en donde, uno, nos hemos capacitado. Entonces, eso, que participen en este tipo de espacios, porque luego hay webinars específicos de cómo hacer un inventario, webinars específicos para cómo evaluar el impacto de una u otra acción dentro de las acciones climáticas, etcétera. Creo que eso para nosotros fue clave. O sea, los primeros años fue estar como en todos lados, escuchando y aprendiendo para poder entonces decir ya de Jalisco ya sabemos en dónde estamos parados y cuál es nuestro inventario y cuáles son las agendas más retadoras. Tu primera pregunta que decías, el reto, para mí es el tema del financiamiento. La verdad es que podemos tener buena voluntad política, buenas ideas, y aunque esa voluntad política sí se ha traducido en un presupuesto importante en ciertas agendas, pues no en todas como nos gustaría. Por ejemplo, mucho en esta COP se habló del tema de la adaptación, y entonces a veces cuando hablamos de Race to Zero y estas agendas y cómo bajar las emisiones, dejamos de lado un poquito también el estar preparados en materia de resiliencia y adaptación, y pues que se tiene que dejar presupuesto también para esas agendas. Entonces, para mí el mayor reto es ese, pero para mí el área de oportunidad en esa agenda es apóyate con más gente, a ver si el sector privado tiene lana, ¿cómo los sumas a este compromiso? Y en eso pues hemos tenido buenos ecos, acercarnos con los aliados internacionales, participar en todas las convocatorias habidas y por haber, pero para enterarnos de esas convocatorias, pues tenerlos a ustedes cerca como aliados siempre nos ayuda. Yo sé que para muchos estados tenían intenciones de ir a la COP y al final por tema presupuestal no pudieron ir, pero yo digo, es una inversión a lo mejor, que en un inicio puede parecer relativamente alta, pero si tú lo traduces en resultados de cuántos financiamiento que se gestiona ya, pues creo que es una buena inversión. Entonces es acercarse con los aliados, a veces cuando se puede presencialmente en estos eventos, pero cuando no, tocar la puerta, pedir llamadas, reuniones bilaterales y estar participando en las convocatorias de financiamiento, creo que es muy, muy importante. ¿Cómo identificar? Esa era como tu segunda pregunta, como ¿dónde están esos tiros de precisión? Es un trabajo técnico muy fino. Yo incluso te digo, aunque en Jalisco tenemos un equipo técnico muy bueno, tanto en cambio climático como en economía sostenible, participaron personas en ese equipo del presupuesto de carbono de aquí, la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Agencia Estatal de Energía, porque también está en contra del sector eléctrico en la primera fase. Y con la ayuda de todos estos técnicos muy capaces, pero no pudimos haber hecho posible el resultado si no hubiera sido porque la Iniciativa Climática de México estuvo ahí con las personas de mayor capacidad, el Centro Mario Molina, la Agencia de Cooperación Alemana. O sea, aunque seas un estado como un equipo, no puedes solo. Tienes que tener sí o sí con quién hacer sinergia y quién tiene un mayor nivel de especialidad en estos temas. Entonces, estas 36 medidas que se analizaron, pues no son al azar, tienen que ver pues
con los estudios que en otras partes del mundo se ha visto que es lo más eficiente, pero luego entonces lo comparas a tu realidad estatal y ya ves cuál para ti te va a funcionar mejor, como en el ejercicio que hicimos con Valeria. Muchísimas gracias, Sofía. Igual, creo que cubriste los temas de las siguientes preguntas, pero si tienes chance de ir también contestando las preguntas ahí en la sección de preguntas, te lo agradeceremos mucho. Sin más preámbulo, le quiero dar la palabra a mi colega Lía Ferreira. Por favor, Lía. Pues muchas gracias, Valeria, que ya no pudo acompañarnos. Sofía también, por todos los esfuerzos que has realizado. Sabemos que Jalisco siempre ha sido... pues un estado, como lo bien lo dijo Ana, líder, estrella en este proceso de descarbonizarnos y de hacer sus medidas, así que te lo agradecemos mucho, Sofi. Y bueno, pues primero que nada quiero agradecerles mucho su presencia a esta segunda sesión de la campaña Race to Zero y de las rutas de descarbonización. Y como muchos de ustedes saben, la semana pasada terminó la conferencia de las partes en Glasgow, la COP26, para tratar el tema de cambio climático. Y entre muchas opiniones sobre los resultados de esta cumbre, tanto positivas como negativas, es la realidad como cada año sucede, me parece que una de las cosas más destacables son los esfuerzos regionales. Este tipo de esfuerzos, tanto de los estados como de las ciudades, por adherirse a planes de descarbonización, por incrementar sus ambiciones climáticas, a sumarse a campañas como esta de Race to Zero, es de las cosas más destacables. Hay muchos retos. Hay países y regiones que lo tienen más difícil que otros por las situaciones de pues, inequidad, situaciones políticas. Sin embargo, el panorama actual, a diferencia de la simulación que realizamos y en la que, por supuesto, agradecemos su participación, es muy distinto. Este proceso, como bien también lo mencionó Valeria y en este momento Sofía, con todos estos retos, pues es tardado, hay que hacer una gran planeación. Hay que conseguir a veces financiamiento incluso solo para la planeación y pues más allá para la ejecución. Y puede ser un proceso atropellado, ¿no? De repente buscar mecanismos de transparencia que sean adecuados, que cumplan con los requisitos que se establecen. Y de repente en este proceso vamos a tener que reevaluar esas metas, es muy probable. La verdad es que el tiempo se nos está agotando, todo mundo ya lo sabemos. Y habrá que poner un gran esfuerzo en los siguientes años por asentar las promesas que se han hecho en las diferentes COP, por ver cómo baja este financiamiento a las ciudades, a los estados, a los países más vulnerables, y para ello se necesitan estructuras fuertes. Eso es muy real para cumplir con las metas y para que no colapsemos como sociedad ante los efectos del cambio climático. Pues sonaron un poco catastrófico y la realidad es que puede ser. Entonces, sabemos que tenemos que acelerar este proceso hacia la acción climática de una forma sostenible, porque si no, pues vamos a enfrentar condiciones un poco complicadas para nosotros como humanidad. Y aunque ya lo hemos repetido en varios seminarios, si quieres, Ander, presentar la parte de lo que les quiero invitar, es que la comunidad climática mexicana, y junto con otras organizaciones como la que participó también hoy Climate Group, pues hemos hecho varios esfuerzos por poder de una forma sostenible apoyarlos, fortalecer su acción climática en los gobiernos subnacionales, particularmente la comunidad climática mexicana de la que forma parte WRI y Iniciativa Climática de México. Hemos hecho todo este proceso de acompañamiento, fortalecimiento de capacidades, como también lo mencionó Jalisco, y queremos que esto forme parte de otros estados, para que suceda de una forma más rápida, más eficaz, más eficiente, y que todas esas dudas que van teniendo en el camino puedan ser resueltas para que podamos llegar a las metas. Así que en esta sintonía quiero invitarlos al acelerador que vamos a tener de descarbonización de la comunidad climática mexicana. El objetivo va a ser generar capacidades en las y los servidores públicos de los diferentes gobiernos estatales para que puedan desarrollar sus rutas de descarbonización con acciones concretas de mitigación y en línea con los esfuerzos de limitar la temperatura global al 1.5 grados centígrados. El público al que va dirigido, bueno, pues son funcionarios y funcionarias de los gobiernos estatales. Y la convocatoria va a estar saliendo entre febrero y marzo del siguiente año para iniciar en abril del 2022. La siguiente, por favor. Y estos son algunos de los temas a tratar
Principalmente en cuanto a la priorización de acciones de mitigación, que es algo que ustedes también han comentado, la modelación de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuáles son los factores habilitadores. Vimos en la simulación que había muchos factores de éxito, y bueno, pues aquí en toda esta capacitación vamos a ver para tu estado cuáles son los factores habilitadores para que puedas ejecutar estas rutas de descarbonización. Vamos a ver financiamiento climático, que siempre es un tema taquillero, para ver cómo puedes ejecutar estas acciones y seguir esas rutas que has trazado. Entonces, los invitamos próximamente. La siguiente, por favor. Algunos de los beneficios principales, estos son como un resumen que van a tener, es pues, generar redes interestatales para ver los casos de éxito, como entre otros el estado de Yucatán, el estado de Jalisco, que han pues de cierta manera empezado con este proceso, entender cómo funcionan los procesos de financiamiento y facilitar su proceso hacia la descarbonización, acelerarlo, eso es lo que queremos. También si tienen dificultades, vi que había muchas preguntas con el establecimiento de metas, también es algo que vamos a tocar dentro de esta capacitación. Y bueno, pues los invitamos, estamos muy orgullosos y muy felices de que este proceso se vaya dando y estén pendientes de la convocatoria, por favor. Eso es lo único que quisiera comentarles. Les agradecemos muchísimo su participación y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lía. Y sí, creo que por ahí también se darán muchas respuestas a las preguntas que se han puesto acá en el chat. Creo que vamos a tener que organizar otro seminario exclusivamente dedicado a Sofía compartiendo la experiencia de Jalisco. Así es que bueno, les recuerdo a todas y todos que estos seminarios de la Comunidad Climática Mexicana suceden cada 15 días, los miércoles, a esta misma hora, a las 10 de la mañana. El próximo, bueno, vamos a también publicar lo de la convocatoria en el boletín que les mencionamos al inicio de este seminario. Por ahí les vamos a volver a poner en el chat el vínculo a la página, al boletín. Suscríbanse para que puedan estar actualizados con todas las noticias. Y bueno, ahora sí, recordarles, dentro de 2 semanas, o sea, el miércoles 1 de diciembre, vamos a tener el 12º seminario de esta serie. Ahí les vamos a hablar y presentar la herramienta de cuantificación de ecobeneficios de la energía renovable y la eficiencia energética que se ha desarrollado por la GIZ. Como ya mencionaba Sofía, la GIZ tiene también un montón de iniciativas dedicadas a apoyar los esfuerzos subnacionales. Esta es una de ellas que en general tuve la oportunidad de esta semana escuchar un poquito de esa herramienta y está muy interesante. Entonces, bueno, también les vamos a poner el enlace de registro ahí en el chat. Y justo vamos a poder terminar a tiempo después de que anduvimos apresurando a Sofía, perdón y gracias. Nada más les quiero también pedir, por favor, que al cierre de esta sesión encontrarán una breve encuesta de 4 preguntas, donde les agradeceremos muchísimo que nos dejen su opinión sobre este seminario. Para nosotros es muy importante, como saben, estamos haciendo varios seminarios y la retroalimentación que ustedes nos puedan dar por ahí es fundamental para continuar diseñando el contenido que sea de su interés. Y le agradezco nuevamente a las panelistas por excelentes presentaciones, a The Climate Group, a ICM, al Gobierno del Estado de Jalisco, ¿no? Específicamente a Sofía, a Lía, y por supuesto que a todo el equipo de la Comunidad Climática Mexicana que están por ahí tras bambalinas a invitarme a moderar este seminario. Y bueno, estamos muy al pendiente, Lía. No sé si algo se me está escapando. No, creo que de momento no. Invitarlos a los próximos seminarios. Agradecerles hoy su participación, a que estén atentos a las distintas convocatorias que van saliendo y se les van enviando por los diferentes medios que tenemos, boletín, correo, redes sociales, que estén muy atentos y pues nada, muchas gracias por la moderación, Ana. No, muchísimas gracias a todas y todos ustedes, gracias al final a la audiencia, porque lo importante y lo que queremos es que estos mensajes lleguen y les sean útiles. Así que tengan muy buen resto de semana.